Pues de lo que más me precio yo es de poder hacer una política transparente y de haberla hecho durante los últimos años. Es decir, demostrar desde el ámbito del Congreso que se puede hacer una política sin pedir puestos, sin pedir contratos, que se puede votar libremente en el Congreso, que eso incluso permite votar en contra de la misma coalición si se es libre. Yo recuerdo una vez que el secretario jurídico, por ejemplo, llamaba, el secretario jurídico, no, el secretario general llamaba muchas veces a los congresistas para ver si estaban en la plenaria. Y recuerdo que una vez yo había salido y me llamó a decirme, no, es que usted tiene, y le dije, no, yo tengo que cumplir mi deber como congresista. Y eso siempre lo hago y yo voy a estar allá. Pero usted no me tiene a mí por qué llamar a decirme si estoy allá, porque usted a mí no me ha dado ni contratos, ni me va a dar, ni me ha dado puestos, ni me va a dar. Y nunca más me volvió a llamar ese secretario a mí. Entonces, eso Antana lo hizo de una manera mucho más práctica, que es no todo vale en la política. Y eso me parece que es el orgullo más grande que hoy tenemos en la política. En el Congreso de la República se pueden hacer normas que sean importantes localmente. Es decir, hay normas nacionales como justicia y paz, por ejemplo, pero hay ciertos temas que solo van a ser aplicados localmente. Y a eso me dediqué muchos años en el Congreso de la República. Para este momento, por ejemplo, congelar el Consejo de Bogotá. El número de concejales de Bogotá iba creciendo cada año. Cada año teníamos 4 o 5 concejales más, sin ninguna razón distinta a la burocracia. Es decir, el consejo más grande del país tiene 20, 21 concejales y está congelado. Ese fue un tema importante. 2, la ley de infancia, que obliga a que los alcaldes y gobernadores tengan como prioridad en sus planes de desarrollo la política de infancia. 3, la ley de adultos mayores, que le da ciertos privilegios y prebendas a los adultos mayores en las ciudades. 4, una ley de planeamiento urbano sostenible, que hace que el transporte público en las ciudades sea con combustible limpio. Entonces, desde el Congreso uno puede planificar un momento como este, para cuando lleguemos a la alcaldía, pues ya haya cierto marco legal que nos permita simplemente ejecutar. Soy una bogotana de 37 años, que hace por ahí 20 años decidí que mi vida era la política, o que por lo menos tenía que participar en lo público para cambiar las costumbres políticas del país. Y cambiando las costumbres políticas iba a poder cambiar la finalidad de la política. Entonces me preparé para eso y apenas tuve la oportunidad, trabajé como voluntaria en campañas en las que yo creía firmemente. Y ese trabajo constante y permanente y disciplinado me permitió después dar como un brinco para poder estar ya en la política de protagonista. Sí, mi familia, no solo no, ninguno es político, sino que no son amigos de políticos. Hace parte de ese grupo colombiano que cree que la política es parte de los problemas del país. Poco a poco se han dado cuenta que si uno hace una política distinta, la política es buena parte de las soluciones del país. Pero están todavía mitad y mitad, es decir, no, son de esas personas colombianas que trabajan mucho en el sector privado disciplinadamente, pero que sienten que la política es un obstáculo para el desarrollo de Colombia. Poco a poco, pues los he convencido que la política se puede hacer de una manera distinta, como yo creo que hemos convencido a muchos colombianos. Pues cuando estábamos estudiando Derecho en la Javeriana es bien politizado, es decir, la gente toma partido por las cuestiones políticas que van pasando en el país, y en ese momento estaba el proceso 8000. Y en el proceso 8000 el presidente Samper era de Derecho y era de la Javeriana. Entonces la facultad básicamente se dividía entre los que estaban con él y los que estaban en contra de él. Pero más allá de eso, el día que Fernando Otero sale y dice el presidente sí sabía, a mí me parecía que era una prueba evidente de nuevamente la corrupción y la política, la ilegalidad y la política unidos, que es como una lucha que yo llevo años haciéndola. Y yo dije, todo el mundo debe estar en la Plaza Bolívar prácticamente tumbando al presidente. Entonces,
mi mejor amigo de la universidad y yo salimos con banderas, nos pusimos casi que como cobija esas banderas, salimos corriendo, nos fuimos a la Plaza de Bolívar y solo éramos dos personas. Eso para mí fue un choque muy fuerte en mi vida porque yo dije, hay que participar, hay que meterse, hay que lograr cambiar esto. Es decir, no puede ser que nosotros hayamos tenido la oportunidad de estudiar en un colegio, después en una universidad, y que miremos para el techo como si nada estuviera pasando en Colombia. Es decir, o hacemos la política nosotros o la van a hacer los otros y el país va a seguir igual. Yo siento que Colombia y Bogotá específicamente me ha dado todo, mi familia, mis estudios, mis amigos, y que hay que devolverle algo. Y la forma para mí de devolverle es haciendo una política distinta. Nosotros tenemos tres principios muy claros. Primero es que no todo vale en la política. Y eso en una administración se ven cero clientelismo, cero corrupción. El trato con el consejo tiene que ser así. Lo segundo es que lo que debería ser primero de pronto es que lo más importante es la vida de cada uno. Y eso es lo que Antanas ha llamado la vida es sagrada, ¿cierto? La vida de cada uno de nosotros es sagrada. Nada justifica una muerte. Y tercero, que los recursos públicos son sagrados. Sobre esos tres principios, todo lo demás puede funcionar. Pues para nosotros es fundamental generar igualdad de oportunidades y poner en orden Bogotá tiene que ver con eso. Es decir, hoy lo que pasa en una ciudad como Bogotá es que no hay oportunidades para todos, sino que la oportunidad depende de dónde nace la persona. O sea, casi que el niño de Chapinero puede aprender inglés y el niño de Bosa ni siquiera tiene internet. Y esa es la realidad bogotana. Entonces, el tema de equidad, que nosotros lo hemos traducido como un tema de igualdad de oportunidades, implica que abramos esas puertas de oportunidades en tres campos específicos y son muchos más. Pero educación de calidad, deporte y cultura son tres ámbitos en donde nosotros tenemos que generar equidad para que el niño sea rico, sea pobre, el joven, el adulto mayor, el hombre o la mujer tengan las mismas oportunidades. Esas puertas en la Bogotá de hoy están cerradas. Entonces, poner orden significa, hombre, abramos las puertas de las oportunidades, no dejemos que esto siga andando así como está andando, la educación como está andando, de mala calidad. Es gratuita, sí, pero es de mala calidad. El niño que está saliendo del colegio distrital no está pudiendo entrar a la universidad pública y ahí se quiebra la oportunidad en la ciudad. Entonces, para nosotros es fundamental elevar el desarrollo económico en la ciudad, con un fin específico que es abrir las puertas de las oportunidades.